Hoy visitamos espacio ofrecido por Hoteles USA. De nuevo en estas fiestas de San Mateo nos encontramos en el Hotel USA Gran Vía de Logroño y en esta ocasión me encuentro con Jesús Sala, el entrenador del Cádiz Baloncesto. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿preparado ya para estas fiestas de San Mateo? Pues sí, la verdad que va a ser una semana bastante movida, bastante divertida y, hombre, quizá el único pero para nosotros que es justo la semana que empezamos la temporada, con lo cual habrá que tener un poco de moderación. Exactamente, porque empieza San Mateo, pero también empieza la temporada. Sí, para nosotros empieza justo el día 23, el primer partido de liga en casa. Y bueno, como digo, habrá que disfrutar todos de San Mateo, pero siempre con un poquito de medida, ¿no? Sí. ¿Y cómo crees que será esta temporada? Yo confío en que sea buena, vamos a dejarlo así, ¿no? Yo creo que es un año de mucha ilusión, después de muchas temporadas luchando por ascender de categoría. Y bueno, por fin hemos conseguido el ascenso y bueno, sabemos que tenemos un reto por delante, un reto importante. Vamos a pasar de ser cabeza de ratón a cola de león y bueno, pues va a haber que luchar contra equipos de potencial superior, pero yo creo que con la ilusión y con la capacidad de trabajo que tiene el equipo, pues tenemos capacidad para ser muy competitivos. Pero también más presión. Pero bienvenida sea. Yo creo que la presión, siempre que sea por ganar, yo creo que esa no es mala, ¿no? Entonces, este año quizá tenemos, no sé si la suerte o la desgracia, de tener en la liga equipos superiores a nosotros sobre el papel, decimos siempre, ¿no? Entonces vamos a tener que conseguir hacer partidos de un nivel alto para igualar a esos equipos. Pero yo creo que es algo que, bueno, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, como el club, está deseando. ¿Y cuáles crees que son las dificultades a las que se puede encontrar el equipo? Pues hombre, básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Que tenemos enfrente equipos con mayor experiencia en la categoría, con una plantilla, con jugadores con más nivel, técnicamente a lo mejor superiores. Lo que pasa es que yo creo que también en algo nadie nos va a superar, que es en ilusión y capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, yo confío en que esas armas que llevamos muchos años macerando dentro del Palacio, pues consigamos que este año nos conviertan en, ¿por qué no?, el equipo revelación de la liga. Has comentado la ilusión, pero ¿qué ventajas destacarías de tu equipo? Pues sobre todo una que el año pasado la llevamos hasta la última esencia y que este año yo creo que estamos empezando a retomar. Y es la capacidad de divertirnos, ¿no? Yo creo que somos un equipo que se divierte mucho trabajando, nos divertimos entrenando, nos divertimos fuera de la pista, nos divertimos en los partidos, y yo creo que eso es un plus que sumará a la capacidad de trabajo, a la técnica, a la táctica, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo muy unido, tenemos un equipo que respira un buen ambiente, y yo creo que eso es un plus a la hora de afrontar la temporada. Bueno, este 2011, profesionalmente hablando, no te puedes quejar. No, porque ganamos la Copa, ganamos la Liga, este verano fuimos campeones de Europa y además teniendo a Borja Arévalo, jugador de nuestro club, en la selección. Y la verdad que, bueno, pues a nivel profesional no sé si se podrá igualar, seguramente será complicado, pero está claro que hasta hoy ha sido el mejor año que he tenido a nivel profesional y bueno, pues confío en que en lo que queda de 2011 podamos seguir con esa inercia positiva. Bueno, si las cosas no salen como están previstos, pues trabajo y diversión otra vez, ¿no? Yo creo que hay que seguir la esencia de, digamos, las señas de identidad que hemos buscado para el club y para este equipo. Son sobre todo eso. Una frase que repetimos continuamente es: para divertir hay que divertirse. Y es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Yo creo que va a ser un año donde vamos a perder partidos y vamos a tener semanas duras, pero tenemos que conseguir que esas situaciones negativas no influyan en nuestro estado de ánimo, ¿no? Hay que seguir trabajando con la misma ilusión, con la misma ansia, ¿no?, de ganar el siguiente partido. Y yo creo que a la larga confío en que la temporada nos ponga en un sitio, pues, a ser posible, por encima de lo que la gente espera. Ante esta nueva situación en la que se encuentra el equipo, ¿tú cómo les motivas, cómo les animas, cómo les has mentalizado? Yo creo que hay cosas que no hay que el entrenador a veces es sencillo, porque en este caso no hay que sobremotivar a los jugadores, ¿no? Para muchos es su primera temporada en oro, encima muchos de ellos han sido los que han ascendido el equipo, con lo cual tienen la doble motivación. Hemos hecho además un equipo donde casi todas las incorporaciones son jugadores jóvenes, entonces entre esa juventud y esa mezcla de ilusión que tenemos todos, yo creo que hacen que el equipo esté suficientemente motivado, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante y que como entrenador la veo, y es que el equipo a día de hoy tiene mucha fe en sus posibilidades. O sea, yo veo a los jugadores muy convencidos de que van a hacerlo bien, tanto individualmente como a nivel colectivo, ¿no? Entonces, cuando el equipo te transmite esas sensaciones, yo creo que te hace estar un poco más tranquilo y por eso se me ve con bastante plácido en esta pretemporada, ¿no? Porque el equipo me está dando buenas vibraciones. Y Jesús, tú y el equipo va a tener tiempo a disfrutar de estas fiestas de San Mateo. ¿Les vas a dejar un poquito a los chicos? Sí, yo creo que tenemos que disfrutar como, bueno, pues,
A ser posible, siempre que sea con el sol y no con la luna, intentaremos... Mejor los vermús de mediodía, que no la copa a la noche. Sí, yo creo que después del entreno de la mañana tendremos que dar una vuelta y a la tarde... Mira el ambiente, que evidentemente, es muy bonito. Hay jugadores con familia que tendrán que disfrutar también con la familia de las fiestas y bueno, sobre todo que es una semana donde todo Logroño va a estar en la calle y si no seríamos un poco marcianos. Bueno, Jesús, por eso te tuve. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Disfruta de San Mateo y suerte en la temporada. Muchas gracias. Gracias. Hoy visitamos espacio ofrecido por Hoteles USA.